Excelente, muy, muy bien. A ver, ¿quién tiene dos testimonios? ¿Quién tiene más de tres? Es impresionante que haya tantísimas personas en este momento con tantísimos testimonios, pues queremos que muchos de esos testimonios sean compartidos con nosotros. Yo quiero que miren a la pantalla porque pueden escanear ese código o en nuestra plataforma, ahí en la sección de recursos, pueden encontrar toda la información de cómo hacer tu propio video, tu propio formato y poner a disposición de la familia Atomy en Colombia y en el mundo tu testimonio, ya sea con la crema, con los cepillos, con cualquiera de los suplementos, con los productos del cabello, como el que les voy a compartir yo el día de hoy. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que cuando iniciamos Atomy en Colombia, yo siempre andaba con una gorrita, ¿cierto? Yo creo que Dani les comparta un poquito. Lamentablemente tenía que andar con esa gorra 24/7 porque para mí era muy vergonzoso que diera la vuelta y la gente se diera cuenta que tenía un espantoso problema que el dermatólogo especializado me dijo: Camilo, usted tiene alopecia areata por el mal manejo del estrés. Primera tarea que me colocó, aprender a manejar el estrés, y me puse en esa tarea. Y les cuento que probé absolutamente de todo. Si ustedes y yo hubiéramos sido amigos en ese tiempo y usted me hubiera dicho: mira, Camilo, combina la raíz de esto con un poquito de esto y esto, yo lo hubiera hecho, porque duré 3 años, gasté dinero, traje productos de Estados Unidos, utilicé tónicos, utilicé lo que sale por redes sociales y siempre pasaba lo mismo. Me salía un poquito de cabello, como ustedes ven en la foto, y a los 15 días, un mes, ¿qué pasaba con el cabello? Se empezaba a caer. Y finalmente, después de estar un año compartiendo en esta gran familia, la verdad me costó y tengo que aceptarlo, yo no creí que los productos de Atomy fueran a servir, porque como yo había probado de todo y había probado productos súper costosos, y cuando uno ve los costos que tienen los productos de Atomy, incluso todos los que yo usé, no daban ni siquiera lo que a veces había comprado en productos muy pequeños y muy costosos para esta pérdida de cabello. Y finalmente vi un video en un testimonio de una persona de México, y esta persona habló sobre los productos y sobre cómo ella solucionó unas moneditas que le salieron en la cabeza, que también es otro tipo de alopecia, y empiezo yo mi proceso: champú herbal, tónico herbal, y utilicé otros dos productos que tenemos en plataforma americana, que es el Complex B y el Sopalmeto. 9 meses después, ahí ustedes me pueden ver, y si ustedes quieren verlo más de cerca, lo van a poder ver acá. Entonces, como se dan cuenta, la gorrita quedó de recuerdo que tengo un súper testimonio con estos extraordinarios productos. Así que yo quiero invitarlos a que me ayuden a recibir a dos extraordinarias mujeres de redes sociales Atomy que se han expandido y han tomado el reto de compartir sus experiencias y sus testimonios a través de las redes sociales. Les tengo un aprecio enorme y ellas son Claudia Liliana Vázquez, que está aquí entre nosotros, y también tenemos a Lina. Por favor, yo les voy a pedir que pasen aquí con nosotros y vamos a darles un fuerte aplauso. Lina Monteros y Claudia Vázquez, ellas dos van a ser las personas que nos van a dar testimonio, y así como ellas lo van a hacer de una manera sencilla, apropiándose de lo que para ellas dos ha significado el uso de estos productos, yo quiero que las observen con mucha atención, porque probablemente si tú te animas, vas a ser el próximo ponente en estas academias. Un fuerte aplauso para Claudia y para Lina. Hola, muy buenas tardes. Hola, Lina, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, felices de compartir hoy aquí. Para mí venir a la academia es extraordinario, como nuestra frase. Entonces, muchas gracias a todos los que están aquí. Lina, muchísimas gracias por hoy estar compartiendo conmigo esta parte tan importante. Bueno, yo me siento muy honrada. Te doy gracias a Dios, primero que todo, y también gracias a cada persona que se tomó el tiempo de estar acá. Eso realmente demuestra el compromiso y el anhelo que tenemos de salir adelante y de ayudar a muchas personas. Así es, Lina.
Bueno, como lo decía Juan Camilo, nosotras hemos decidido compartir nuestros testimonios, nuestras experiencias, nuestras vivencias, también en redes sociales, porque sabemos que queremos que todas las personas y muchas personas conozcan sobre nuestros productos y sobre Atom. Así que, Lina, yo te conocí por redes sociales. Exacto. Luego vi tu testimonio en una academia también. Y quiero que nos compartas un poquito, es hermoso, es impactante, a mí me impactó muchísimo. Quiero que nos compartas un poco sobre tu testimonio con los productos de Atom. Vale, bueno, yo tengo 32 años de edad. Desde los 17 años sufrí de un acné hormonal. Cuando tenía pues los 17 años, yo decía, bueno, es la edad, es normal. Luego pasaron los años, tenía 22 años, seguían lo mismo, pero pues decía como que, bueno, es la edad. A los 23, 25 años, no, desde los 23 empecé a invertir mucho dinero en mi piel, porque pues no tuve la oportunidad de que alguien se me acercara y me dijera como, el problema que tienes de pronto es, no está tanto en físico, sino que tienes un problema en tu salud. Así que yo gasté mucho dinero, fui a ginecólogo, en el ginecólogo me salieron unos quistes en los ovarios, eso fue lo que dictó la ecografía, eso fue ya a los 28 años de edad, entonces yo desde los 17 hasta los 28 gasté mucho dinero, la verdad, en productos de belleza, productos de salud, tratamientos, la verdad es que tenía buenos hábitos, hacía ejercicio, me gusta hacer ejercicio, y no entendía como que por qué tenía eso. Decidí apegarme a lo que el médico me había dicho y empecé a consumir unas pastillas que me iban a ayudar con los quistes. Cuando empecé a tomar estas pastillas, 6 meses después, noté algunos cambios en mi cuerpo, pero se agotaron las pastillas en mi ciudad. Yo vivo en Cúcuta, es frontera con Venezuela, y no sé qué pasó, que se abrió la frontera un tiempo y se vino todo Venezuela a las farmacias y yo me quedé sin pastillas. En ese tiempo yo dije, bueno, yo voy a esperar a que me lleguen las pastillas porque siento que me cayeron bien. Se demoró un mes en llegar las pastillas. Cuando llegaron, ahí fue cuando dije, voy a esperar nuevamente a que me llegue mi periodo y me las voy a tomar. Oh, sorpresa, que el periodo no me llegó sino 2 meses después. Y en ese proceso empecé a sufrir un desbalance hormonal. Entonces, no solamente mi piel se empezó a brotar el doble, sino que el cabello se me empezó a caer, las uñas se me partían, entré en una especie de depresión, no entendía el por qué. Pues, según los ginecólogos, estas pastillas tenían un grado de un ingrediente, un medicamento, que hacía que me diera un desbalance. Y por eso estaba con esa depresión, cansancio, fatiga, problemas intestinales, caída del cabello y el acné. Yo para ese tiempo era empleada en un banco y pues la presentación personal es muy importante. Así que esto me empezó a afectar en mi autoestima. Un día, mirando redes sociales, vi una chica que tenía el mismo acné que yo tenía y ella habló sobre el kit 4 pasos, pero Atomy aún creo que no había llegado a Colombia, no me acuerdo, pero creo que no había llegado, así que lo descarté. Luego al año y medio me enteré que Atomy estaba en Colombia, hice mi registro y desesperada porque aún tenía la idea de que mi problema lo podía sanar con solo un producto para el rostro. Consumí el kit 4 pasos y desde la primera vez que lo apliqué en mi rostro empecé a ver cambios. Realmente en las imágenes que están anteriores, ya ahí tenía el rostro más o menos, porque yo lo tenía muy brotado, pero era un acné quístico, o sea, a mí me salía el brote acá y eso se me inflamaba y me picaba. Aparte del desbalance hormonal, del que yo estaba sufriendo. Desde la primera vez que yo usé el kit 4 pasos, yo empecé a ver cambios positivos en mi piel. Gracias, Lina. Bueno, un aplauso, en serio.
Con Lina estuvimos hablando, primero que todo, como lo mencionaba ahorita el doctor, nosotros somos un todo, ¿cierto? No podemos dejarle todo a los productos. Lina, lo mencionaste, tienes hábitos, haces ejercicio, la alimentación tiene muchísimo también que ver. El producto que empezaste a usar y que empezaste a ver resultados en tu piel fue el Cuatro Pasos, sí, ¿cierto? Uh-huh. Que lo componen cuatro productos, como su nombre lo dice. Pero, ¿usaste algún otro producto internamente? O sea, que lo hayas tomado, que te haya podido ayudar desde adentro. Sí, yo desde el primer día, yo tengo una página en Instagram, estoy como atomy_linamonterrosa. Yo tengo una foto anclada donde salen tres imágenes de la primera vez que yo recibí el kit Cuatro Pasos, como yo tenía la piel, luego del kit Cuatro Pasos, como me mejoró la piel, la textura, las manchas disminuyeron, la pigmentación, y la tercera foto es al mes de estar usando el producto. O sea, el cambio ahí fue impresionante. Un día me conecté a un Zoom donde tuve la oportunidad de hacer una pregunta con un médico y le comenté que tenía quistes, que todavía tenía como esta situación, que mi piel estaba mejorando, pero que yo quería todo bien en mi vida. Así que él me recomendó la Sephora Queen. Yo la mandé a traer desde los Estados Unidos, la consumí, también consumí el Omega, maravilloso producto, y el té, espectacular, o sea, fue espectacular. A los 2 meses yo empecé a recuperar, lo primero que empecé a recuperar fue mi energía. Entonces, al recuperar mi energía empecé a dormir, pues me sentía de mejor humor, podía hacer algo de ejercicio, podía ir al baño porque no tenía problemas de estreñimiento, la piel pues me mejoró aún más de lo que pude haber yo imaginado en tantos años de tratamiento, porque yo en 2 meses yo me gasté mucho dinero, visité 7 ginecólogos y todos me decían lo mismo: Lina, tienes que consumir pastillas porque para eso no hay solución. Luego de tomarme esas pastillas, a los 2 meses, como les digo, yo empecé a ver cambios a nivel intestinal y bueno, de ahí para allá dije, bueno, voy a abrir una red social y aquí estoy. Una cosa me lleva a la otra. Claro que sí, Lina, y es súper importante porque muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, que conocemos de primera mano, pues se dan cuenta de nuestros testimonios, de nuestras experiencias, pero por medio del internet también podemos llegarle a muchísimas más personas. Bueno, hablemos específicamente de nuestro Cuatro Pasos. Inicialmente, cuando te llegó, ¿cómo lo usabas? Normalmente nosotros decimos, bueno, se aplica los Cuatro Pasos una vez a la semana, ¿cierto? Entonces, cuéntanos cómo lo empezaste a usar para ver ese resultado tan lindo que tuviste. Bueno, yo quiero aclarar algo, y es que todos tenemos pieles distintas y yo lo empecé a usar 3 veces a la semana en la noche. O sea, las 2 primeras semanas yo lo usé 3 veces a la semana, intercalados, un lunes, un miércoles, un viernes. Luego la tercera semana lo usé 2 veces y ya me quedé con esas 2 veces por semana. Esa fue la forma en la que yo lo empecé a usar y lo uso actualmente. Vale, Lina, muchísimas gracias. ¿Quién no ha usado el Cuatro Pasos ya? Eso. Yo también lo uso, lo amo. Sí, es un producto muy completo, la verdad. Bueno, Lina, la última pregunta que te queremos, que quiero como que nos compartas, es un resultado ya definitivo, o sea, como que no, digamos, fue producto del primer impacto de usar los productos, sino ya después de qué tiempo tú puedes decir ya, o sea, estabilicé con los suplementos, con el producto para la piel, con los Cuatro Pasos. A los 3 meses. 3 meses, o sea, de 3 meses en adelante yo empecé a ver cambios. Obviamente tu autoestima mejora, entonces eres más consciente de comer saludable. Quieres consumir más productos de Atomy. Realmente yo me volví producto del producto y por eso de alguna manera doy mi cara en las redes sociales, porque no me paga la empresa por hacerlo y porque lo viví, y realmente es una lucha bastante, bastante fuerte lo que pasé. Y hoy en día la alimentación pues no es muy completa,
y veo que hay un sinfín de mujeres y de personas que sufren de problemas de salud, y en Atomy yo he encontrado un gran aliado, para ser sincera. Claro que sí, Lina. Y hacía esta pregunta de cuánto tiempo, porque muchas veces las personas empiezan a usar los productos y no, como no vemos un resultado a la semana, a las dos semanas, entonces como que no es. Todo está, el producto nos respalda, ustedes no me dejan mentir, ¿cierto? Lo segundo es la constancia, usarlos correctamente y permanecer usándolos. Muchas veces pasa que nuestro cuerpo reacciona, porque Lina lo decía ahora, todos no tenemos la misma piel, el mismo metabolismo, y nuestro cuerpo puede reaccionar, entonces es permanecer, es seguir utilizándolos. Mi patrocinadora y yo decimos, los productos de Atomy, lo único que no hacen es daño, hacen de todo menos daño, y nosotros lo hemos comprobado con nosotros y con todos a quienes les compartimos. Bueno, ahora también Claudia está acá por un testimonio que tiene, y ustedes, no sé qué le ven a Claudia diferente a ella, yo por lo menos veo que ella tiene unos crespos súper definidos, la verdad, yo soy crespa, pero me cepillé el cabello, la verdad, y mi papá es de la costa, entonces, bueno. Y yo le veo el cabello a ella y yo digo, wow, entonces yo quiero que ahora tú nos cuentes el testimonio tuyo, cómo empezaste, cómo conociste a Atomy. Claro que sí, Lina, muchísimas gracias. Primero que todo, antes de empezar, quiero que por favor le demos un fuertísimo aplauso a Lina. Gracias. Por haberse dado la oportunidad de conocer, por darle la oportunidad a los productos de Atomy, por permanecer y por también compartirnos. Bueno, les cuento, ahí no está la foto cuando estaba pequeña, pero yo nací, así como ustedes me ven, pues, crespita, ¿cierto? Resulta que cuando uno es crespo, el desenredar el cabello suele ser un poco tedioso. Cuando yo era pequeña, mi mamá no conocía a Atomy todavía, ella usaba otras cosas para desenredarlo, sin embargo, yo desde que tengo uso de razón dije, yo no quiero ser crespa, quiero ser lacia, tenía mis primas lacias y todas ellas a toda hora perfectas, peinaditas y yo en el alboroto. Entonces, desde los 8 años empecé a peinármelo, creyendo pues que me lo iba a alisar así. Cuando llegó pues como la moda de ya las ayudas de alisarlo y esto, entonces empecé, como podemos ver en las fotos, empecé a alisármelo, me hice varias queratinas, cepillo, plancha, pero resulta que el cabello rizado se deshidrata muy fácilmente, es seco, se seca, toca estar hidratándolo. Entonces cuando decido hacerme todos estos cambios, sin tener el cuidado adecuado, porque no quiere decir, ojo, que esté mal, cepillarnos, plancharnos, nada, pero entonces yo en ese momento no tenía como el cuidado y mi piel, pues mi cabello era muy débil, pues me lo dañé, entre comillas, me lo tiré. Entonces tomé una decisión muy drástica, como lo vemos en la foto, me lo corté muy, muy, muy cortico, empecé a cuidármelo ahí sí, decidí quererlo como Dios me lo había dado, porque me salía más caro, llegué a la conclusión, querer ser lisa siendo crespa, no tanto por lo que valieran las queratinas o por lo que valiera la implicación de alisármelo, sino por mi salud, porque a largo plazo el cabello se empieza a caer, nos empieza a pasar factura, entonces era el precio de mi salud y no de los tratamientos que me hacía para alisarlo. Salía mucho más fácil peinarme, aunque no parezca que estoy peinada, peinarme que ir al salón de belleza, porque yo lo puedo hacer en mi casa, lo estilizo, bueno, ahorita hay muchísimas formas de lograr tenerlo así. Entonces, ¿qué empecé a utilizar o por qué? Mis productos favoritos para el cabello y con los que empecé fue el tratamiento herbal completo, champú, tratamiento o mascarilla y acondicionador. ¿Por qué? Estos productos, como su nombre lo dice, son herbales, contienen hierbas medicinales que nos ayudan a darle fortaleza al cabello, a estabilizar el cuero cabelludo
Imagínense, les cuento una historia. Tenemos un suplemento que es el Emojín, espectacular. Y este champú tiene uno de los componentes que tiene el Emojín, que es la raíz de angélica. Esto a lo que ayuda es a fortalecer tanto el cuero cabelludo que evita que se caiga. No totalmente, porque el cabello igual se debe caer, nos estamos renovando, pero entonces disminuye y que no sea tanto. Tiene manzanilla, romero, jojoba, bueno, saúco, no sé si algunos aquí han escuchado alguna vez también el saúco. Todo esto lo que hace es darle una fortaleza lina al cuero cabelludo que previene que se caiga, y el acondicionador pues nos deja el cabello súper suave. Tienen los mismos, casi los mismos ingredientes, cambian algunos porque las funciones son distintas. Y bueno, ya ahí entonces mi cabello empezó otra vez a mostrar su forma. Uso también el aceite esencial, el que tiene varios aceites que lo hidratan, lo nutren. Pero quiero dejar claro algo, yo soy crespa y a mí me funcionó, me gusta. Lo uso y lo usaré hasta que Dios me lo permita. Pero todos los cabellos, o sea, el champú y el producto funciona para todos. ¿Ya? Lo que hace él es darle, recordarle al cabello, al cuero cabelludo, su forma natural. Las personas que tienen tratamientos como de coloraciones, queratinas o alisados, no les va a devolver el cabello para que lo puedan usar tranquilamente. Potencializa. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes han probado el champú herbal? Eso, un aplauso para todos. Yo me preguntaba qué hacía este producto tan especial, y Claudia, de verdad, gracias, porque, wow, tienen unos ingredientes, yo personalmente lo he probado, huele súper rico, es rendidor, deja el cabello súper brillante y aparte de eso restaura el cabello. Yo creo que es un 10, ¿cierto? 10 de 10, ahora, así es. Yo le quiero preguntar a Claudia, ¿ella cómo ha hecho para darle forma al cabello? Porque es que no es tan fácil, así que yo quiero que tú nos cuentes con qué le das forma a tu cabello. Bueno, Lina, los tres productos anteriores, o cuatro con el aceite, me funcionaban muy bien y hasta ahí los usaba, pero yo digo siempre que esta es la cereza del pastel para las crespas. Es una crema para peinar que es una esencia nutritiva, su mismo nombre lo dice, Curling esencia para rizos. ¿Qué pasa? Cuando nuestro cabello está hidratado, está nutrido, se ve lindo, tiene forma. Entonces, lo que hace este producto, tiene extracto de granada, tiene extracto de pequi, que es una fruta asiática, que lo que hace es darle fortaleza al interior del cabello. Tiene una tecnología que se llama Emogreen L15, que nos protege el cabello del calor. Si nos asoleamos o si vamos a utilizar alguna herramienta con calor, nos está protegiendo el calor. Las personas que son lisas o que de pronto quieren hacer un cepillado, lo pueden utilizar antes del cepillado porque protege, o sea, que el calor. Nos sirve como un termoprotector. Exactamente. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, entonces ya lo sabemos. Yo lo sé hace poco y sí, yo lo uso como un termoprotector. Es muy ligero, no deja el cabello para nada pegajoso y lo mejor, nos protege. Exacto, Lina. Claudia, por último, yo quiero que tú nos digas cómo te encontramos en redes sociales. Con mi nombre, Claudia Vázquez Aroca. Ahí yo subo mis experiencias y las que tengo alrededor de nosotros. Bueno, y por último, Claudia me había comentado que ella tenía una dieta. ¿Ustedes hacen dieta? ¿Les gusta hacer dieta? De vez en cuando, bueno. Les vamos a recomendar con Lina una. La dieta de los 5T. ¿La han escuchado? Bueno. Ámate, cuídate, consiéntete, valórate y reconcíliate. Muchas gracias. Gracias, Lina.